la chatarra estaba por culo. Solamente como latas. Las solicitudes de gobierno, ¿para qué coño sirven, tío? Ah, vale. Para eso. Aquí dentro.
Esa es. Ahí arriba. Vale, pues ya está. Vámonos. ¿Qué tal tu día? Muy bien. ¿Y el tuyo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto era un evento, ¿no? Lo de aquí. Sí. Eso está bien. Niveles. Hace mucho daño, ¿no? Vamos a hacer un poco de limpieza. ¡Ey! ¿Cada rata te da 40 de experiencia? Porque no es poca. Porque no es poca. Vale. Será una secundaria, supongo, ¿no? Ah, sí. Ah, bueno, supongo que si me bajo el acervo, ¿no? Sale de... Perdí la serva. Perdí la ropa, creo que me la he quitado en... Creo que me la he quitado en el campamento sin querer. Me acabo de dar cuenta. No, pero no me dejaba tampoco la serva. La rata no se puede. Supongo. A ver. Voy a ver si aquí hay. En el campamento este hay peña. Pues si la acervo tampoco podía. ¿Quién anda ahí? Hola. Esto es para la ciencia. Un segundito. Ah, pues sí. Sí.
Literal. Tío, una cosa que me estoy dando cuenta. O sea, imagino que será dependiendo de... del servidor que te toque. Pero el primer día que entré me fue como el culo. El segundo día me fue genial. No es ni medio normal. No, o sea, yo jugué el Fallout 76 cuando... cuando empezó, ¿vale? Yo fui de esos. Lo dejé porque ya no tenía mucho que hacer, que digamos. Y... y ahora le estoy dando otro tiento después de... de muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Porque ahora sé que hay un montón de cosas por hacer y demás. ¿Algo que decir al respecto del rollo cosas nuevas, recomendaciones? Porque sí que vengo de haberme pasado de vuelta otra vez todos los Fallouts. Y dije, voy a probar este que... total, está en Game Pass, me sale gratis. ¿Sabes? Ya he hecho la clásica que solía hacer yo en su momento. Que es... pillar el Poseidón. Supongo que haré la segunda clásica, que es ir a por una mazmorra que tienes servopuños a full. Ya. También he vuelto un poco por eso, porque como en PC no he jugado. En esta cuenta lo tengo todo. Todas las misiones, todas las principales, secundarias. Y por supuesto, yo cuando jugué, los NPCs eran un constructo social, ¿no? Bueno, las mutaciones siempre estuvieron rotas, ¿no? Porque yo me acuerdo de cuando yo jugaba, una de las... el típico vídeo que se hacía siempre viral es ¿cómo conseguir la mutación de... yo qué sé, en saltos, de regeneración, de no sé qué, de no sé cuál? Y ponte esto para así evitar los efectos negativos. Y haz esto para así... era como... Pero que te conviertes... no. Que te conviertes en un superhombre, en... Si quieres, lo haces bastante rápido. La verdad. Coño, qué susto. No hace falta, de verdad. No te preocupes. No te preocupes. A ver. Lo que
Lo que sí, pues, esta vez he querido tirar por cuerpo a cuerpo. Pero me estoy dando cuenta de que en el 76 la penalización del cuerpo a cuerpo no existe. O sea, me quiero referir. Puedo spamear el golpe a full. No exactamente, han capado muchas mutaciones a algún tipo de enemigo. Me encanta que suene en plan metálico. Sí. Sí, es a lo que me refería, en plan que el típico vídeo que se viralizaba cuando salió el juego era... Era el cómo conseguir las mejores. Y ese tipo de cosas. Y te daban consejos y ese tipo... Y dije... Un poco jajas, ¿sabes? Obviamente desde el principio no podrías porque la mitad de bichos te funden. Pero a la mínima que tengas ya un algo. Este no he mirado, ¿no? Ah, pues sí. Pero en fin, no sé.